Hola, ¿cómo estás? Espero muy bien. En el video de hoy quiero enseñarte a hacer un arreglo floral. Lo voy a hacer con rosas y suculentas. Este arreglo sirve para decorar en un evento como centro de mesa o también podemos utilizarlo para decorar nuestro hogar. Así que bueno, vamos a empezar a hacerlo. Tengo estos frascos de vidrio redondos. Tengo cuadrados, pero en esta ocasión quiero usar redondos. Tengo este tamaño y tengo este otro, que es un poquito alargado. Hay unos que son muy altos, pero en esta ocasión voy a usar uno más pequeño. También tengo estos más pequeñitos, que son como velitas para poner velitas. Vamos a usar suculentas artificiales. Voy a usar esta vez. Y también rosas artificiales y tengo algunas rosas naturales para probar cómo quedan con las dos. Voy a hacer los pequeños primero. Tengo tres que los voy a hacer diferentes. Tengo una que ya está con un poquito de arena. Esta me gusta mucho. Podemos ponerle una velita, o también podemos ponerle una suculenta, queda así. Por ahora voy a dejar la velita con arena y luego esta, lo que podemos hacer es llenarla de agua. Vamos a poner un poquito de agua. Y podemos ponerle una rosa artificial simulando que sea natural con el agua. Y podemos ponerle hojitas también naturales que me quedaron de las rosas, fingiendo que es una flor natural. Y esta voy a usar unas piedritas que tengo pequeñitas, finitas, y las voy a llenar con piedritas. Y en esta voy a poner una suculenta. Vamos a poner esta. Entonces tenemos estas tres. Entonces aquí tengo un pedacito pequeño de espuma. Y nada más le ponemos un poquito de silicón. Lo pegamos al frasco. Y vamos solo a pegar en este pedacito un poquito del tallo. Aquí tengo esta suculenta que le agrandé el tallo con un palito de bambú. Y vamos a agregar estas rosas que son artificiales, blancas. Aquí tengo esta otra suculenta. Y vamos nada más a apretar la punta en la espuma. Esta otra rosa. Para alargar el tallo a una rosa o a una suculenta que tenga el tallo muy pequeño, es muy fácil. Solo cogemos un palito de bambú, lo vamos a
a unir con FloraTape en el otro tallo y lo vamos uniendo. De aquí de la punta para que no se nos zafe el palito y lo vamos borrando y luego cortamos el tamaño que queremos y lo vamos a meter a prensarlo en la espuma. Ya cuando está listo, cuando insertamos las flores, vamos a llenarla con piedritas para que tapen la espuma. Voy a poner primero unas que tengo grandecitas y después voy a poner unas más pequeñas. La idea es que tapen la espuma. Como les decía, este arreglo es muy lindo para decorar una mesa, cualquier ocasión, cualquier evento, un cumpleaños, una boda. Y después vamos a poner estas piedritas que son más pequeñas. Sigan tapando. Materiales, tengo tres tipos de piedras, medianitas, otras más pequeñas y después otras pequeñitas que fueron las que pusimos en esta. Entonces, con un palito vamos a mover las piedras por si en un momento se ve la espuma, pero como la espuma es verde casi no se ve. Si es necesario poner más piedritas, vamos a poner más piedritas. Y así queda el arreglo. Esos son con rosas artificiales. Podemos usar rosas naturales también. Voy a ponerlo por aquí. Hay muchas maneras de poner rosas. Podemos poner una rosa hacia abajo que queda hermosa. Que se pone aquí, sostiene aquí. O también poner una rosa, rosas así, en el florero. Pero en este caso vamos a sumergir una rosa debajo del agua para que vean qué lindo efecto queda muy, qué lindo efecto hace y queda muy bonita. Entonces yo he cortado una rosa ya al puro tope del tallo. Y lo que vamos a hacer es coger un alambrito que sea fuerte, no sé si lo logran ver, y vamos a insertar este alambre de un lado a otro. Entonces lo que hacemos es empujar el alambre de un lado a otro. Ojalá que el alambre esté bien recto, nuevo. Y así queda ya la rosa. Entonces vamos a coger o una tuerca o un clavito. En este caso voy a utilizar este clavito y lo que vamos a hacer es amarrar la rosa al clavito. Y vamos a meterla y vamos a ponerle piedras. Nos vamos a ayudar con un palito de estos. Entonces voy a poner primero piedras grandes que tapen y sostengan el clavo. Y aquí ya no se ve. Ahora vamos a comenzar a poner agua y vamos a sostener la rosa con el palito tratando de que ella quede en el centro.
comenzar a echar el agua con cuidado. Dejando que llegue el agua hasta un poco más de la mitad. Muy bien. Vamos a quitar algún exceso de hojitas que quedan de la rosa, tal vez, o de las piedritas. También puedes utilizar piedritas de colores si quieres decorar de acuerdo a los colores que estás decorando en tu diseño de la fiesta. Vamos a tapar un poquito más aquí, aunque se me ve el clavito por ahí. Ok, y ya estamos. Esta rosa sumergida queda hermosa, y así ya queda el arreglo. Voy a prender una velita. Para que vean cómo queda de bonito este arreglo. Como les digo, puede ser como un centro de mesa o para una fiesta. Hay varias opciones, pueden hacer todas. La de la rosa, que queda sumergida dentro del agua. El medianito que hicimos. Espero que les haya gustado la idea, y si hacen alguna, me encantaría que me lo compartieras. Nos vemos en una próxima. Adiós.